Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de Chapucero Today. En las últimas horas salió el presidente de Rusia a desmentir una campaña global impulsada por los Estados Unidos y también por otros líderes de la OTAN, responsabilizándolo a él y a su país, a Rusia, pues de la escalada de los precios energéticos y eventualmente también de las consecuencias de lo mismo, la escalada en los precios de las gasolinas y la escalada en los precios de las tarifas eléctricas, porque ya está pegando mucho, muy fuerte entre los ciudadanos de aquellos países, de Estados Unidos y de sus aliados. Sin embargo, también en su mensaje, el presidente de Rusia habla sobre la otra carta fuerte que ya está empezando a moverse en el caso de esta estrategia geopolítica, en este conflicto o en esta guerra económica. Y es donde Rusia también tiene una gran fuerza, que es en el sector de los alimentos, en el sector de los fertilizantes, sobre todo potenciado, sumado pues a decisiones que también ha tomado China en este sentido. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque al paso que va, tanto Biden como los otros líderes de la OTAN se van a quedar sin explicaciones ante este efecto inflacionario provocado evidentemente por las sanciones económicas de los Estados Unidos y sus aliados. Así que gracias, gracias por acompañarme. De esto vamos a platicar el día de hoy y también el balance que da el presidente Obrador de estos primeros días de conflicto en la economía mexicana. Así que gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban al canal. Si les gusta el video, también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con la campaña que arrancó Joe Biden allá en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se empieza a sentir en el bolsillo de los estadounidenses y él tiene que justificar estas decisiones y acciones en contra de Rusia. Y es que el día de ayer se dio a conocer, pues ya finalmente, cuál es la inflación en el mes de febrero. Y esto es importante porque en el mes de febrero todavía no iniciaba formalmente la movilización militar allá en Ucrania. Esto significa que este es el punto de partida y que la inflación todavía va a ser mucho más alta. Sin embargo, ya se está sintiendo. Y en el mes de febrero la inflación en Estados Unidos llegó al 7.9%, prácticamente 8% en el alza de los precios, que es la mayor en 40 años. Y vamos a ver qué tanto va a subir en el mes de marzo ya con este conflicto. Sin embargo, esto es lo que ya está empezando a afectar a Joe Biden, que se suma a la noticia que han estado sufriendo los estadounidenses en estos últimos días, en donde se ha dado una escalada mucho, muy importante en los precios de la gasolina. Gasolinazos, pues, a los que estamos acostumbrados en México, ahora ya se está viviendo y se están sufriendo en los Estados Unidos. Y en este sitio, y en esta situación y en este escenario, Joe Biden inició una campaña, el día de ayer una campaña muy intensa para tratar de convencer que todo es culpa del presidente de Rusia. Incluso a través de sus redes sociales, con videos y mensajes, dicen lo siguiente: desde que Putin comenzó su concentración militar en las fronteras de Ucrania, el precio de la gasolina en las gasolineras de estadounidenses subió 75 centavos. Y dice, aquí está la subida de precios de Putin explicada, o sea, así le dicen, la subida de precios de Putin. Sobre todo señalando esto, según ellos, según la Casa Blanca, existe un consenso generalizado de que el aumento de los precios de la energía desde enero fue causado por la construcción de las tropas de Putin en la frontera con Ucrania. O sea, desde enero, para que no digan que fue por culpa de los Estados Unidos y de las sanciones económicas. Imagínense nada más. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo y las interrupciones en el suministro de energía y la volatilidad del mercado son el resultado de la agresión de Putin. Entonces empiezan a centrar su discurso, empiezan a responsabilizar al presidente de Rusia por lo que está sucediendo en los países, en sus propios países, tras las decisiones que ellos mismos han estado tomando, las sanciones económicas que sabían que iban a afectar la economía no solo de Rusia, sino también la economía global. Esto no solo se está dando en Estados Unidos, por ejemplo en España, Pedro Sánchez, que también se suma a esta estrategia, están también enfrentando esto, una tremenda escalada en los precios de la gasolina y una gigantesca escalada en los precios de las tarifas eléctricas, lo cual a su vez está reflejando también en una muy importante inflación que también supera ya cifras desde hace muchos años que no se tenían allá en España. Y Pedro Sánchez dice exactamente lo mismo, es el discurso, es la justificación. Miren lo que explicaba Pedro Sánchez el día de ayer sobre la inflación en España. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, señorías.
es la verdad, es la verdad, créanme, es lo que dice Pedro Sánchez, tomando en cuenta ya todo lo que conocemos muy bien. Y bueno, ante este escenario viene la respuesta, viene la reacción del presidente de Rusia, que atiende esto que ya está muy claro, sobre todo porque, repito, estas consecuencias ya se sienten en los bolsillos de los ciudadanos que van a votar ahí en sus países a favor o en contra de estos gobiernos que están impulsando toda esta estrategia en contra de Rusia, la estrategia económica. ¿Y qué es lo que dice Putin, sobre todo en estas, en el marco de estas acusaciones? De entrada, que Rusia está cumpliendo con sus compromisos energéticos. Dice: estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones en materia de suministro de energía. Esto lo dijo durante una reunión del gabinete. El país mantiene todas las entregas de hidrocarburos y no es, por tanto, dice, responsable de las subidas de precio en todo el mundo. Es decir, que quieren responsabilizarnos a nosotros, dicen, nosotros no tenemos la culpa. Sin embargo, dice también esto: todo es muy extraño, especialmente porque estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y aún así están subiendo los precios. No, no sé, supongo que aquí él da a entender que eventualmente también esta es una estrategia de Estados Unidos y los aliados de la OTAN. Los precios están subiendo allí, dice, pero no es nuestra culpa, es el resultado de sus propios errores de cálculo. No nos pueden culpar. Y sí, el remedio está saliendo peor que la enfermedad. Las sanciones económicas que buscaban debilitar al gobierno de Rusia están debilitando a la economía global, y no solo eso, no están impidiendo el avance de Rusia en Ucrania. Ellos se siguen moviendo hacia adelante. No han servido para absolutamente nada más que para subir los precios en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Insistió que todos los volúmenes se estaban entregando a Europa y a otros lugares, y que incluso el sistema de transporte del gas de Ucrania está lleno al 100%. Insiste en que pues están cumpliendo. Acerca de los países que están dando pasos hostiles hacia nuestro país y nuestra economía, dijo: sabemos muy bien que están llamando a sus ciudadanos a apretarse el cinturón y a vestirse más abrigados. Y hablan de las sanciones que nos están imponiendo como el motivo del deterioro de su situación. Fue lo que explicó también Putin en esta reunión del gabinete. Sin embargo, también lo que habló y lo que mencionó en esta reunión no solo fue sobre el sector energético, sino es en la otra parte, en donde el gobierno y la propia Rusia tiene una gran influencia, así como también la tiene en este sector energético, que es en el sector de los alimentos. Y así como suben los precios de las gasolinas, eventualmente también van a subir los precios de los alimentos, que es lo que adelantó justamente en esta reunión. Vladimir Putin declaró este jueves que las sanciones impuestas por el conflicto pueden provocar un aumento de la inflación mundial por la subida de los precios de los alimentos. Así que ya tenemos dos efectos: la subida de los precios en general por las gasolinas y las subidas en los precios en general por los alimentos. Dos efectos que se suman gracias a estas sanciones económicas. Si continúa así, dijo el presidente, habrá graves consecuencias para el sector alimentario en su conjunto. El incremento de la inflación será inevitable. Los fertilizantes rusos, dijo, no están afectados por las sanciones occidentales. Sin embargo, los sectores financieros y la cadena de suministro sí lo están y afectan la capacidad de exportación de Rusia. Siguen creándonos problemas, señaló, para financiar este trabajo, para asegurar en la logística, la entrega de nuestros productos. Entonces los precios van a subir cada vez más y esto se notará en el producto final. Así que mientras Joe Biden ahorita anda explicando, justificándose, inventando toda una historia para tratar de quedar bien entre sus gobernados con el tema de los gasolinazos, ahora tendrá que explicarles por qué está subiendo el precio de los alimentos. Porque esto afecta a todo el mundo, porque estamos hablando de la famosa globalización, de los intercambios comerciales, y donde Rusia también tiene una parte muy importante en la producción de alimentos y también en la producción de fertilizantes. Por si fuera poco, esto se suma también a decisiones que ha tomado China en estos últimos meses, igual y hasta, entiendo yo, preparando una situación complicada como la que se está viviendo. Y es que a finales del año pasado, China, que también es uno de los principales productores de fertilizantes, decidió restringir sus exportaciones.
Esto a finales del año pasado. Con esto se busca, de acuerdo también a las autoridades chinas, fortalecer lo que es, pues, el mercado interno a los productores de aquel país, porque así como las energías son muy importantes, es un sector estratégico, los alimentos ni se digan. Estamos hablando de la comida de la gente, de los pueblos, donde la escasez puede generar terribles consecuencias humanitarias, y obviamente es también otro de los sectores estratégicos en esta pues economía internacional, sobre todo en esta guerra económica que estamos enfrentando. Pero además miren cómo se están moviendo y están armando sus bloques, porque mientras están las sanciones de Estados Unidos y sus aliados, los países que decidieron no sumarse a este grupo o a este bloque, pues siguen negociando con Rusia. ¿Y qué es lo que están negociando? Justamente los alimentos y la energía. Por ejemplo, Pakistán. Pakistán tuvo una reunión con el presidente de Rusia en esta semana, en donde se acordó que se iban a importar 2 millones de toneladas métricas de trigo. Esto, insisto, el tema de los alimentos, que es un sector estratégico muy importante, y donde también se acordó, bueno, se avanzó en el acuerdo para construir un gasoducto de 1100 kilómetros desde Karachi hasta Punjab con la ayuda de Rusia. Obviamente también para mantener esta relación comercial muy fuerte y de esta manera pues tratar de sobrellevar los efectos de esta guerra económica internacional. Y así Rusia está empezando a definir quiénes son los países que están dispuestos a comerciar con ellos, y con ellos tendrán pues las puertas abiertas, sobre todo en la comercialización de los fertilizantes, la comercialización de los alimentos y obviamente quien lo solicite también la comercialización de los productos energéticos. Y los demás aguantarse, porque los demás están en este bloque siguiendo a Estados Unidos y no quieren saber nada de Rusia. Y en medio de todo esto estamos nosotros, por cierto, un país que decidió mantenerse neutral y no romper las relaciones comerciales con Rusia, lo cual son muy buenas noticias por toda la situación que estamos viendo. Ahora, hoy el presidente también presentó un diagnóstico económico sobre estos temas, sobre el precio de la gasolina, sobre la inflación, incluso sobre la depreciación del peso, que también se ha dado en el marco de la incertidumbre internacional por todo esto que estamos comentando. Y el presidente, bueno, también reconociéndole o pues señalándole a la oposición más bien algo, que la oposición no quería invertir en el negocio petrolero ahorita que es un gran negocio con los precios del barril que están ya por encima de los $100. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente, el diagnóstico de cómo va el país en estos primeros días de conflicto. Quisieran a lo mejor nuestros adversarios, porque están molestos. Imagínense cómo no van a estar molestos si apostaban de que se iba a ir la gasolina a las nubes, de que íbamos a estar como en la hermana República de Venezuela, o sea, utilizando eso, y resulta, o que ya nos iba a necesitar el petróleo, que para qué invertíamos, que para qué comprábamos la refinería, que para qué rehabilitábamos la refinería, que para qué construíamos una refinería nueva. Hay constancia de todo eso. Entonces, de repente, la realidad los desmiente, ellos están molestos. Aquí están los precios. 21, la regular. En el caso de la inflación, aquí estamos. Pero hay una comparativa, porque este es un fenómeno mundial agravado, o sea, primero la pandemia y luego la guerra. Esto es, miren, ahora, en el último reporte, ¿sí?, estábamos en diciembre 7.36, creo que el último reporte que tenemos es 7.28, esto se incrementó del reporte de hace unos días. Pero la proyección que tiene el Banco de México es 4.5. Los que tienen que ver con las finanzas, pues saben que se viven periodos difíciles en
la última semana, por ejemplo, se nos depreció el peso. Llegó a estar a 21.35 y ayer ya bajó de 21. Había resistido y pues esto sí me preocupa más que un comentario de Aguilar Camín. Pues es lo que dice el presidente, ese es el diagnóstico que se tiene sobre estos temas, sobre el precio de los energéticos, sobre la inflación y la depreciación. Tomando en cuenta, les decía yo, que ya se había anunciado que México no iba a romper relaciones comerciales con Rusia, con lo cual está abierta la puerta para seguir importando fertilizantes, si así se necesita, y también, bueno, pues todo lo que se necesite comerciar con aquel país para mantener los precios de la inflación lo más bajo posible. No nos vamos a escapar de este efecto inflacionario. No nos podemos desconectar del mundo, pero sí reducir los efectos. Y los efectos, o cuando menos los resultados, ya se están viendo. Recordábamos que la inflación en febrero de Estados Unidos fue de 7.9%, y como lo comentó el presidente, también la inflación de México fue de 7.28%. Y con los resultados que se están dando en estos últimos días en los precios de la gasolina, en donde México se ha mantenido estable y en Estados Unidos han incrementado de manera mucho, muy sustancial, muy probablemente esta diferencia se va a incrementar, es decir, que va a ser todavía mucho más alta la inflación en Estados Unidos que la que se está dando en nuestro país, por la visión del presidente, por la estrategia también de tener las puertas abiertas y por apostar por la autosuficiencia energética en la cual se viene invirtiendo desde hace 3 años. Ahora, como decía el presidente, también la oposición está muy molesta. Los conservadores están muy enojados y tratan de generar un efecto inflacionario artificial. ¿Cómo? Desinformando, asegurando que los precios de la gasolina están por las nubes y empiezan a generar una campaña mediática y en redes de que ya la gasolina está por los cielos, incluso a nivel de los Estados Unidos. Incluso empiezan a subir fotos en las redes sociales asegurando que la gasolina premium ya en algunas estaciones de servicio está en 30 pesos el litro, y efectivamente ahí no se puede negar, está la fotografía. Aquí hay otra fotografía que sube López Dóriga, una es de Reforma, otra es de López Dóriga, en donde, bueno, también aparece el precio de la premium en 30 pesos con 49 centavos. El presidente señaló que sí, efectivamente, hay que reconocer que hay algunas estaciones de servicio que tienen este precio, y el gobierno no está facultado para obligar a las estaciones de servicio a que estén vendiendo el precio de la gasolina a lo que establece el gobierno. Esto es cortesía de la reforma energética de Peña Nieto. Por eso, sin embargo, se tiene el quién es quién cada principios de semana. Por eso la Profeco va a revisar las estaciones de servicio, y por eso se mantiene también una vigilancia muy estrecha sobre lo que están ofreciendo estas empresas privadas a los consumidores, sobre todo aprovechando, porque ellos dicen, es que hay noticias de una gran inflación, es que hay noticias de gasolinazos en Estados Unidos, vamos a subir los precios y que la gente culpe al presidente Obrador. ¿Por qué? Porque, bueno, así nosotros usamos a los medios y con esto también pues le echamos y acabamos capitalizando algo, sacando provecho de algo, pues que ellos mismos están inventando, porque ya vimos y sabemos muy bien qué es lo que están haciendo en el gobierno federal. Y bueno, Rocío Nales se refiere a esto, a esta situación que se está dando con las gasolineras. Dice, la CRE, Profeco, la Secretaría de Energía y el SAT trabajamos en conjunto para supervisar los precios de los combustibles en las estaciones de servicio en todo el país. En México, gracias a la política energética implementada, no se tendrá aumento considerable en los precios. Y efectivamente, así se ha mantenido. El presidente ha cumplido su promesa de campaña, en donde los precios de la gasolina no están subiendo más allá de la inflación, y donde, gracias también a la inversión que se ha hecho en el sector energético, se puede cumplir cabalmente este compromiso. Y así, para aguantar el vendaval,
México va por el mejor camino, insisto, no podemos esquivar la inflación, no la podemos evitar, pero sí podemos reducir al máximo sus efectos. Y eso es lo que está haciendo el presidente con todas estas decisiones. Bien, amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video y la información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco también mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información.